¿Qué tal, queridos hermanos? Pues bueno, creo que hasta ahora nos ha quedado claro que Dios ha trazado un camino el cual debe ser recorrido por cada uno de nosotros para poder llegar a la tierra prometida. Dios ha construido una calzada por la cual se nos invita a transitar. Sin embargo, como lo hemos visto, no siempre este camino es fácil de recorrer. Pero también hemos visto que Dios nos acompaña, que ha acompañado siempre al pueblo, a su pueblo. Hoy, en la víspera de la Navidad, recorremos la etapa final de nuestro camino del Adviento, acompañando a José y a María, que obedeciendo la convocatoria de empadronamiento dada por el emperador, se dirigen a Belén para empadronarse. Y así, sin ellos ser muy conscientes, van a dar cumplimiento a la escritura que dice que el Mesías debía de nacer en la ciudad de David. ¿Podemos imaginar el camino sembrado de incomodidades para una mujer en sus últimos días de embarazo? La iconografía nos presenta a José y a María recorriendo los 115 kilómetros que median entre las dos ciudades, en donde vemos a María sentada sobre un burrito. Ciertamente, no ha de haber sido un camino fácil y mucho menos cómodo. Tampoco fue agradable el llegar a la ciudad y no encontrar dónde hospedarse, pues la ciudad estaba llena de peregrinos y gente que también venía al censo. Tuvieron que hospedarse finalmente en una cueva que se usaba para albergar el ganado por las noches. De nuevo vemos que el camino de la redención siempre está marcado con el signo de la cruz. Pero es un camino que esta maravillosa pareja recorrió, como debemos hacerlo también nosotros, con alegría, sabiendo que en ello cumplimos lo que el Señor nos pide. Ante esta escena vienen a mi mente las palabras de Jesús: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Nosotros también, en nuestro Adviento, llegamos al último día de nuestra preparación para el gran acontecimiento de la Navidad. El camino a Belén ya presagia el gran suceso en el que Dios cumplirá su promesa hecha a Adán y Eva. La humanidad se levantará mañana caminando con el líder que la llevará a la vida eterna. En esta vigilia, también nosotros debemos prepararnos para recibir a aquel que nos da la vida y que nos ha de conducir, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Como José y María, hemos hecho un camino para llegar a esta vigilia. Vivamos la hora como la vivió esta pareja ejemplar, en oración, con fe, con amor y con mucha alegría. Busquemos que todo en nuestra reunión de la noche apunte a Cristo y hagamos de nuestra reunión una verdadera reunión en la que Dios esté presente. No permitamos que el mundo siga contaminando esta noche. Debe ser una noche santa. Es la noche en la que recordamos que Dios es fiel y que, haciéndose hombre, se incorpora a la humanidad para mostrarnos y acompañarnos por el camino de la redención. Por lo tanto, que ante todo haya un buen espacio para la reflexión y la oración, para la acción de gracias a nuestro amado Señor, que viendo nuestra desnudez y nuestra pobreza, como decía San Agustín, se hizo hombre para enriquecernos. Démosle tiempo en nuestra oración para darle gracias a Dios y a todos los que nos vienen acompañando en el camino de la redención, a quienes han sido pieza clave para que nuestra vida sea hoy cristiana. Démosle gracias a Dios por haber iluminado el camino que nos permite llegar a este día, a esta noche, a la noche buena. Que tu reunión sea una cena en la que se conjunten, por un lado, la vida espiritual, con la gran alegría de saber que nuestra vida ya no está más ligada a la oscuridad y que por más oscuro que parezca nuestro panorama personal, familiar o social, Dios guía los destinos del mundo hacia sus amorosos brazos. Basta que tengamos fe y que, como José y María, continuemos juntos buscando siempre cumplir la voluntad de Dios expresada en la Sagrada Escritura. Voluntad que, como hemos visto, no siempre pues es agradable para nuestra vida.
En este camino hacia Belén, lugar de la paz, a pesar de todas las dificultades que hayamos vivido en este año, que no ensombrezcan la alegría de estar juntos, de celebrar a Cristo, que como José y María, al final del camino, encontremos en nuestras casas un espacio para estar juntos, para decirnos cuánto nos amamos y esperar con paz y alegría la llegada de Cristo, el Señor y Mesías, que nos ha de conducir en la etapa final hacia los brazos amorosos de su Padre, meta y fin de nuestro camino de redención. Te invito a disfrutar esta noche y a gozar en la presencia del Señor. Bendiciones, que la pases muy bien. The same.